Hola, ¿qué tal, Indy? Hoy tenemos un video podcast diferente. Vamos a entrevistar a Heriberto Toski, ¿cierto? Toski, así es. Que es de Bromio, ¿ok? Y ha tenido una de las propuestas más interesantes que he visto en los últimos tiempos en juegos indies. Y anécdotas que no sabía que era de un estudio mexicano. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Heriberto, por darme esa nueva oportunidad. Para quien no sabe, hubo un problema, pero bueno, estamos grabando de nuevo todo y ahora vamos a hablar de cosas muy importantes, como lo son: qué tan importante es un demo, y nos dará consejos muy 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 importantes sobre la producción y cómo fue el proceso de producción del juego que más me ha impresionado de ellos, que es Patobox. Gracias. Y bueno, vamos a hablar sobre ello. En la conversación que tuvimos, que no se pudo grabar, una de las cosas que me impresionó fue cómo les afectó el demo en el éxito, que para mí es un éxito, okay, y dentro creo que a la comunidad indie es un éxito, del juego de Patobox. Bueno, primero que nada, hola de nuevo y gracias a ti por tenerme. Y ya yendo directo a la pregunta, ¿cómo nos ayudó el demo? Bueno, verán, el Kickstarter con el que iniciamos salió con un demo. Hay muchos otros juegos en ese momento en Kickstarter que venían con varios GIFs, varios concepts, concept art y, bueno, muchas cosas visuales que te ayudaran a vender el producto, ¿no? Después de todo, a los jugadores les va a gustar un montón ver qué es lo que van a jugar. Pero creo que no reemplaza la sensación de saber lo que van a jugar. Y cuando, por supuesto, se puede decir mucho acerca de dejar que la imaginación del jugador rellene esos agujeros, sentíamos que no íbamos a realmente poder vender el juego si no mostrábamos que teníamos algo trabajado, si no mostrábamos como la experiencia que queríamos vender, sobre todo porque estábamos alegando a una similitud a Punch-Out. Y creo que para los usuarios a los que queríamos apuntarle, ver qué tan cerca de Punch-Out estaba era muy importante. Bueno, no solo ver, sino realmente jugar. Entonces lo sacamos con un demo. En ese entonces también habíamos pensado que el demo ayudaría a otras cosas, como tal vez hacer Let's Play y demás, y porque estaba muchísimo más fuerte el tema de Let's Play cuando nosotros estábamos en Kickstarter. Ahorita creo que los streamings son más fuertes todavía que los Let's Play, pero en ese entonces tener varios Let's Play era muy común, y el nuestro con el demo apuntaba a llegar a ese mercado. Entonces, al final, funcionó. Cuando salió el juego, el demo que nosotros teníamos era particularmente difícil, lo suficientemente extraño y bizarro como para llamar la atención. Así que muchos youtubers lo agarraron como para sus streams. Un youtuber grande llamado Vinny Sals, no recuerdo el nombre, pero él lo streameó para muchas personas. Ese fue probablemente uno de los streams más divertidos en los que he tenido la oportunidad de comentar, porque todo mundo se la pasaba hablando acerca de cada cosa loca que hacíamos, burlándose de él por no jugar bien, apoyándolo para intentar ganar el juego. Eso realmente mostró que teníamos un producto interesante entre manos, al menos para las personas que realmente les estaban dispuestos a tomar nuestra propuesta medio extraña. Y salieron varios Let's Plays, salieron varios streams, salieron varias cosas que no hubieran salido de no haber un demo, ya que el demo obviamente les permitió generar todo ese contenido. Y empezó a moverse en otros lugares, ganándose un poquito del título de ser un demo particularmente difícil. Y bueno, aunque obviamente seguro perdimos un poco de audiencia allí, entre los que no les gustan los juegos difíciles, ganamos otros en los que son muy dados a apoyar ese tipo de experiencias. Como sea, eso ayudó a sentar las bases de que, número uno, el juego ya existía; número dos, no te estábamos engañando con lo que íbamos a vender; y número tres, que podíamos hacerlo. Que es importante cuando en Kickstarter quieren reducir como el riesgo de lo que va a pasar. Siempre quieres asegurarle a los backers que puedes hacer esas cosas. Entonces el demo ayudó también a reducir ese riesgo en sus mentes. Asumo, porque vaya, es difícil saber realmente cuáles fueron todos los factores que ayudaron. Mira, ahora, de hecho que lo mencionas, en el trailer, okay, creo que puede generar más preguntas que respuestas. Que eso es algo... de cierta manera es bueno y interesante, porque alimenta la curiosidad de la persona y le da más ganas de jugar, ¿ok? Que esas preguntas pueden ser respondidas por ese demo. Porque algo de lo que me pareció muy particular es que
habían escenas, como tú bien dices, que era como Punch Out, que ya de por sí es una referencia de mecánica o de jugabilidad bastante retro. O sea, los jugadores de ahora que no les gustan los juegos difíciles no deben tener ni la menor idea de que es un Punch Out, porque si hay alguna referencia de juego difícil, es Punch Out. Entonces, eso me pareció muy interesante, pero lo que me dio mucha curiosidad era esas escenas donde se veía como en tercera persona. Entonces, para quien no conoce aún la propuesta de ustedes, abajo en la descripción del link voy a colocar el link del demo, que es de la campaña de Kickstarter, donde se podrán bajar el demo. Sí, pero explícanos un poco cómo es ese juego de mecánicas. O sea, entre una manera de jugar y otra, me habías comentado la otra vez que hablamos también que habían cosas muy locas, no solo en personajes, que me parecieran bastante personajes como tal, o sea, eran bastante diferenciados, pero esa diferencia entre una jugabilidad y otra, ¿cómo lo manejaron? ¿Cómo hicieron para que se integraran también? Bueno, cuando decidimos agregar la parte de exploración 3D, o sea, al final sabíamos que queríamos replicar muchísimo Punch-Out. Obvio, creíamos que había la posibilidad de explorar más dentro de las peleas. Y nuestro director de juego, en Bromio tenemos una persona que es el director de juego, que se encarga de decir que entra y que no, que sigue con los lineamientos del juego. Nuestro director de juego, Antonio Gutiérrez, él se encargó de las peleas y estaba seguro que podía agregar elementos fuera de la fórmula de Punch-Out. Mucho de Punch-Out es entender, obviamente, los patrones de los enemigos, pero la mayoría de la información visual viene de los enemigos. Él quería que aparte hubiese otras cosas que jugar. Y en muchas peleas, por ejemplo, nuestra primera pelea titular, fuera de la pelea tutorial, hay láseres, hay baterías que destruir, hay robots que te disparan. En otra pelea tienes que cocinar con un enemigo para que abras ciertas ventanas de oportunidad. En otra pelea hay que bailar un poco al ritmo de lo que está haciendo el enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, todo esto bajo la misma mecánica, o sea, bajo la misma mecánica de Punch-Out. Buscamos expandirlo, por decirlo así, dentro de lo que también hacía, tenía sentido con nuestro mundo. Pero luego había que responder otra pregunta. Sentíamos que si íbamos a hacer un juego de peleas, iban a ser un juego de peleas, pero había una necesidad narrativa que contar, porque es la historia de César Arminio, que él desarrolló el personaje principalmente en el mundo. Y él tenía una historia que contar acerca de Pato y de su viaje dentro de esta corporación corrupta. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo vamos a mostrar esta historia solo con peleas? No encontramos una solución real, porque entonces tendría que de pelea a pelea haber cutscenes. Entonces, pareció que lo más lógico era agregar como espacios de exploración, en donde a tu paso pudieras estar en el mundo, encontrar cosas, leer cosas, ver pequeños pedacitos de lore, tanto integrado en el mundo como realmente allí accesible como un objeto dentro del juego, un archivo, lo que sea que puedas llamar. Entonces, la pregunta de cómo mostrar narrativamente lo que quería hablar nuestro guionista se resolvió con esa mecánica, pero obviamente necesitábamos popular esa mecánica de una manera, digamos que solamente explorarlo, moverse de pelea a pelea, punto A, punto B, nos pareció bastante aburrido y decidimos que cada enemigo fuese su propio nivel. El enemigo dictaba el nivel, el nivel hablaba de la personalidad del enemigo, también narrativamente hablaba de él y un poquito de las cosas que hacía en su pelea aparecían en el nivel. No siempre en todos, pero intentábamos que hubiese una relación. Y los diferentes minijuegos respondían, que hay en diferentes niveles, respondían a intentar hacer la exploración de esos niveles más interesante, pero también apegada al lore del juego. Entonces, es ahí por eso que decidimos tener diferentes partes en la historia. Por ejemplo, para hacerlo entender, un enemigo que es particularmente querido para mí porque es muy difícil y me gusta mucho su diseño también, se llama Plaganetes. Él es el con el que tienes que bailar mientras estás peleando, pero su nivel es en un laboratorio y en ese laboratorio se escapa, spoilers, se escapa un monstruo y se vuelve un juego en el cual hay que escapar del monstruo. Deja de ser un ambiente en el que Patobox rompe cosas, se vuelve más un ambiente en el cual estás moviéndote alrededor del escenario mientras golpeas cosas, mientras te abres por bloqueos para poder escapar de él. Y cambia completamente la idea en la que nosotros te metemos en las partes de exploración. Y la mayoría de los niveles tienen algo similar. Entonces, todos, como regresando a tu pregunta inicial,
nosotros creemos que pusimos la exploración y los minijuegos no tanto porque necesitamos llenar espacio, sino porque fue la solución más lógica al problema de cómo representamos a nuestros enemigos, cómo los introducimos en cuanto a lore, a guión y demás, y obviamente cómo hacer esto con la menor cantidad de cutscenes posibles. La respuesta fue, haz una escena de exploración 3D que creo que podría verse interesante y pega con este mundo medio extraño de Pato Box. Ahí donde tomamos la decisión. Ahora, volviendo al que ya estamos casi entrando en lo que es como que la producción y todo eso, pero ¿cómo los influenció o cómo les abrió las puertas que me habías comentado que a través del demo, ¿sí?, consiguieron ir al PAX, consiguieron tener diferentes contactos? Entonces, todo eso a través de básicamente de mucho trabajo, suerte, pero fue el hecho de que tuvieran un demo que les abrió esas puertas. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles fueron esas puertas? ¿Cómo fue que llegaron al PAX? En fin, toda esa parte a raíz de ese demo. Bueno, obviamente estamos intentando vender un producto desde el principio y para poder realmente convencer a las personas de que valía la pena apoyarlo, desde nuestro Kickstarter hasta como a convencer a Nintendo, a Sony de que lo pusieran en sus tiendas, de que nos abrieran las puertas para esa plataforma, se trató de que ellos vieran a la gente jugarlo, ellos vieran a la gente reaccionar y obviamente también vieran el producto y lo jugaran por sí mismos para convencerse de que valía la pena. Entonces, cuando creamos el demo y lo pusimos con nuestra campaña de Kickstarter, una vez que el demo empezó a moverse, no estoy completamente seguro de cómo llegó la oportunidad, eso lo podría responder mejor Samir Durán, que es como el CEO de Bromio, y en realidad es el CEO de Bromio, y Antonio, porque creo que también estuvo involucrado en esa oportunidad. Llegó la oportunidad de ir al PAX, fuimos invitados, obviamente hubo que ser bachita para ir. Más ellos, yo no puse quinto. Y llevaron el demo allá y prepararon el stand y pudieron realmente traer gente a jugarlo ahí. No era como solamente mostrar qué puede ser el juego, sino realmente ya había un demo. Podíamos empezar a construir expectativas de lo que iba a ser este juego y no engañar obviamente a nuestros usuarios sobre qué iba a ser, sino ya estaban jugando. Y claro, fue con ese primero tener el demo que nos permitió poner algo en el PAX, tener algo que llevar, porque no íbamos a ir sin nada, porque es el showcase de indies. Se acercaron a personas que se encargaban de eso, de publishing, de las tiendas que estaban buscando productos para sus plataformas. Y ahí llegó el primer contacto con Nintendo, me parece. Ya se había trabajado un poquito con un contacto anterior de Sony que había sucedido en una GDC hace muchísimo tiempo. Pero al final, cuando ya mostramos este proyecto, pudimos activar esos contactos y realmente ellos ver que sí estábamos trabajando en algo, que teníamos algo que mostrar. Y entonces nos abrieron puertas. Fue muchísimo más sencillo, obviamente, con un producto. Solamente convencerlos con un pitch hubiese sido difícil. Convencerlos, claro, con un pitch más algunas imágenes hubiese sido mucho más fácil. Pero convencerlos con un producto definitivamente fue lo mejor. Fue mil veces más sencillo. Y creo que todo eso, obviamente, no hubiera pasado si no hubiéramos dedicado tiempo a construir un demo. A construir el demo. Que, si mal no recuerdo, también cuando hablamos, no sé si fue yo que lo asumí o no recuerdo, o sea, las dificultades que tuvieron para hacer ese demo. Ah, claro, era el primer juego que realmente buscábamos que llegara a plataformas más grandes. Cuando hablo más grandes, hablo en específico de que sea capaz de venderse en plataformas que tienen alcance mundial. O sea, recuerdo en ese momento cuando estábamos pensando y me lo dijeron, sí me daba mucho miedo, ¿sabes? Porque, o sea, ponerlo en Steam, ponerlo en la tienda de Nintendo, ponerlo en todas esas cosas, no, antes para mí era un sueño. Y, claro, y decía, no tenemos ni la calidad ni la propuesta para poder llegar a esas tiendas, esos storefronts. Pero pues así se aventaron la jugada y pues así fuimos. Perdón, me fui un poquito por la tangente. Regresando otra vez. Y las dificultades de ello fue encontrar la manera de trabajar apropiadamente para terminar el producto con la calidad que necesitábamos y en los tiempos que necesitábamos. Entonces, para reducir el riesgo interno de crearlo, me puse a investigar como formas de producción que utilizaban estudios grandes, porque creí, por supuesto, que si sigues la fórmula, que si sigues lo que ellos hacen y divides los trabajos en
en diferentes departamentos y cada quien haga cosas y bla, bla. Con eso íbamos a reducir la posibilidad de echarla a perder a nivel producción y obviamente terminar el producto. Y eso no funcionó en absoluto. Estaba tan descontextualizada las cosas que hacíamos porque estaban divididas en departamentos que empezó de hecho a retrasar la manera en la que tomábamos decisiones y obviamente a retrasar el flujo de trabajo de todos. Cada vez que entregaban algo, no sabíamos a dónde iba, no se podía integrar. Por la misma burocracia en sí de esas empresas grandes, que sí necesitan de esa burocracia para mantener el orden, no tenía sentido hacerlo en un equipo pequeño. No. La burocracia nada más nos echó a perder más las cosas. Y fue cuando tomamos la decisión de cambiar esa manera en la que nos aproximábamos a construir el demo, a tomarlo como por objetivos. Empezamos a ver, bueno, necesitamos construir este nivel y este nivel requiere esta cantidad de trabajo y tenemos estas personas disponibles, entonces todos se van a eso y empezamos a tener diferentes iteraciones del mismo nivel. Empezamos primero con una malla de navegación, con un layout, ya se podía mover pato por ahí, veíamos cómo estaban las cosas, las escalas, qué tan grande, qué tan pequeño queríamos hacer el nivel, cuántas partes teníamos que hacer para explorar, qué partes iban a dividir para representar una parte del juego o el otro. Y ese primer layout ya hacía un montón de trabajo. Después de eso podíamos sacar un montón de arte 2D y 3D que se iba a necesitar, que una vez que se integraba empezaba a quedar mucho mejor, las texturas que se iban a necesitar, que cuando se iban integrando cada vez se iba armando más e iba acercándose a los objetivos. Y una vez que el nivel terminaba, teníamos algo muy bueno que podíamos, muy bueno o al menos útil para probar y para poder iterar sobre él y asegurarnos que fuese divertido de jugarlo. Y luego empezaban a integrarse con el resto de los niveles, que empezaban a integrarse con nuestro pequeño sistema de navegación, etc. Entonces el producto empezaba a quedar mejor. Cuando cambiamos de como a burocracia, como a procesos, nos concentramos más como en los objetivos, claro, y luego en ver los procesos que iban a pasar. Básicamente micrometas. O sea, eran como micrometas. Y ahora, una curiosidad. Ustedes, vamos a suponer, vamos a crear el primer nivel. O sea, una vez que pasaban por todo ese proceso de crear ese primer nivel, prácticamente, o sea, os pregunto, muchas de esas cosas o de ese proceso, o bueno, de esas piezas, en fin, que se hicieron en el primer nivel, ¿conseguían reciclarlo para un segundo nivel? O sea, a medida que iban desarrollando las cosas, ¿se iban facilitando el desarrollo de lo que faltaba? O simplemente era el mismo proceso que les daba el mismo trabajo, no sé, si llegaban a aprovechar algo o no, ¿cómo fue eso? Dependiendo del nivel, porque, por ejemplo, los assets 2D y 3D que utilizábamos se podían reutilizar siempre y cuando fuesen adecuados para el escenario. No, cosas muy generales como sillas o mesas o claro, etcétera, etcétera, pueden reutilizarse. Había muchas cosas 2D que se podían reutilizar, por supuesto. Pero aunque todo fuese como assets únicos que se tenían que hacer para cada tal o cual nivel, y cuando hablo de nivel también me gustaría despejar una duda. Sé que no todos los juegos tienen esta estructura de niveles, pero todos al menos compartimos la estructura de que tenemos ciertos objetivos a conseguir en puntos de juego. Entonces, si tu juego se divide mejor por escenas, o por niveles, o por como quieras verlo, o por mundos, o por escenarios, o por etcétera, o sea, funciona de todas maneras. Puedes hacer como un desgrane de esos elementos y ver cuánto trabajo necesitas para poder tener un buen pedacito de tu juego funcionando. Bueno, pero regresando, la mayoría de lo que realmente ayudó fue que el proceso fue, una vez que ya vimos que funcionó, realmente fluyó el resto de los niveles. Y antes de que ese punto llegara, por supuesto, a estar trabajando con la otra, digo, con el otro workflow, sí atrasó la producción bastante. Yo asumo que lo atrasamos un mes y medio más o menos. Tuvimos que trabajar un poquillo más a marchas forzadas después de eso, al tener que hacer cambios importantes en la manera en la que los trabajamos, que también obviamente repercutió a cambiar muchísimo, muchísimo arte y muchísimos layouts iniciales de varios niveles, porque no estaban cumpliendo objetivos, que esos objetivos estaban perdiendo al tener tanta burocracia para poder alcanzarlos. Desde que se tomó la decisión, o desde que ustedes tuvieron esa primera reunión, que me habías comentado que habían pasado de crear pequeños juegos a hacer un juego que realmente llegara a nivel mundial en plataformas grandes, ¿okay? ¿Cuánto se tardaron desde que tuvieron esa reunión hasta que el producto finalmente salió en la primera plataforma? Que, si no me engaño, fue Steam, ¿cierto? Sí. La reunión de querer trabajar en este juego, yo creo que ha de tener ya ha de cumplir más de 2 años. Pero la producción del juego de Pato Box ocurrió en
Híjole, es que Patobox se ya trabajando en producción una vez que terminó el Kickstarter fue desde allí. Fue porque ya sabíamos que podíamos dedicarle todo este tiempo a Patobox, porque ya teníamos como funding de aquí, sabíamos que ya estábamos esperando el proyecto, empezamos a terminar proyectos laterales que nos ayudan a mantener el estudio con las luces desprendidas y ya pasarnos todos completo a trabajar solamente en este juego. Pero antes también se había trabajado, antes de la campaña Kickstarter y precisamente para hacer el demo, se había trabajado varios meses antes. No estoy seguro del tiempo, pero puedo asegurarte que seguramente más de un año y medio sí fue como el trabajo total de Patobox. Comentaste algo muy interesante que, y no eres el primer desarrollador que lo comenta, que es que mientras tenían un proyecto como Patobox, que les tomó año y medio, dos años en promedio, ustedes hicieron proyectos paralelos para poder capitalizar o en fin, para poder mantener el proyecto como tal. ¿Esos proyectos paralelos eran qué tipo de...? ¿Eran juegos? ¿Eran aplicaciones? ¿Eran...? Oh, seguimos haciendo juegos y aplicaciones. Creemos que si empezamos a hacer, no sé, diseño web o algo así, vamos a empezar a desviarnos de lo que realmente queremos. Al menos si estás ofreciendo aplicaciones y juegos, sigues en tu área de expertise. Eso es lo que vendemos. Cualquier cosa que tenga interactividad son proyectos que agarramos para, para hacer Dex. ¿Son proyectos bajo demanda o son proyectos simplemente son menores que les pueden dar como un capital mucho más fácil? O si son bajo demanda con algún gobierno, con una empresa privada. Sí, son bajo demanda. Okay. Sí, o sea, si llegan y nos contratan para hacer tal o cual producto y nosotros, pues, nos ponemos a chambear. Claro. A veces proponemos cosas para diferentes clientes, pero la mayoría del tiempo se trata de outsourcing de trabajo y de que vienen a contratarnos para hacer aplicaciones y juegos. Sí, eso ya, o sea, estoy viendo que no hay manera, o sea, para crear proyectos a largo plazo, hasta ustedes que ya tienen un crowdfunding, pero igual se necesita tener otros ingresos porque son una empresa y hay que pagar cosas, y hay que pagar servicios y hay que, en fin, pagar... Sobre todo porque con la campaña de Kickstarter obviamente pudimos empezar el desarrollo en forma, pero mientras estábamos construyendo el demo y otras cosas, pues no teníamos ese fondo. Entonces había que encontrar alguna manera de tener las luces prendidas mientras nosotros hacíamos el demo. Porque hablemos un poco sobre esa parte que los mantuvo motivados, ¿okay? Que te había comentado, te había hecho la pregunta sobre si la historia los ayudaba, ya que tienen como que cierta identificación con la historia y los personajes, a mantenerse motivados. En fin, durante todo ese proceso, porque, a ver, te doy un poco de contexto. Yo suelo indicar a las personas que ven nuestro podcast o que siguen las diferentes redes sociales, en fin, lo siguiente: que hagan juegos simples, sobre todo si aún no tienen tanta experiencia. ¿Okay? Juego, sí, muy, muy prudente. Juegos que sean máximo, o sea, que puedan ser social games, simples, ¿okay? Y que, bueno, que a lo mejor la experiencia no dure más de 20 minutos, o sea, ya como experiencia completa, ¿no? Entonces, ustedes tuvieron esa valentía, de las cuales muy pocos lo logran, hasta con crowdfunding, de comenzar un juego, estar durante dos años produciendo, año y medio ese juego. Yo digo, mira, no pueden hacer un juego de más de tres meses, porque sobre todo cuando haces un juego tú solo, es muy difícil llevar un proyecto de más de tres meses o un juego realmente complejo. ¿Cómo ustedes lograron mantenerse en pie, más como, o sea, lo digo más a nivel motivacional, como persona, como profesional, de hay que continuar, hay que seguir, sobre todo que ustedes ya tienen un compromiso de crowdfunding? Eso es una gran responsabilidad, pero hemos visto muchos que... Sí, y no mencionemos, por no mencionar a nadie más, así, pero ya se han visto casos de que tienen el dinero y no sacan el juego. Entonces, básicamente la pregunta es, ¿qué lo mantuvo motivado y cómo lograron superar, no sé, esas dificultades que pudieron tener? Y si nos pudieras comentar algunas de esas dificultades.
el estrés es algo que te mantiene muy motivado. Como dijiste, cuando ya lo cumpliste en Kickstarter y tienes que responder al dinero de las personas que te dieron, vaya, que lo invirtieron en ti para tener el producto, es una muy buena motivación. Pero lo llamaría eso como de quemar los barcos o quemar los puentes, como dices, de que sí. Ya di el paso, ya no hay de otra, o lo haces o lo haces. Muy buena manera de motivarse. La otra manera de motivarse es, creo yo que cuando nos picharon el juego, nos gustó el personaje, nos gustó las cosas raras que podíamos hacer con él. Porque el juego, me gustaría aclarar que el juego no es como un exitazo, no nos ha dado las millonadas, no nos ha dado un trolal de dinero, no. Pero el éxito que tiene es bueno para nosotros, nos mantiene con nos ha abierto muchas puertas, nos mantiene con las luces prendidas, todos con un techo, y al menos eso para nosotros es obviamente un gran éxito. Y la razón que vimos que el producto podía llegar a donde llegó con esa rareza fue por su personaje principal, fue por su humor, fue por ese contraste entre aquello que es como todo noir, pero tiene, de repente ves a la cara de pato. Entonces, todo eso nos gustó del juego y nos mantuvo motivados creyendo que este proyecto era lo suficientemente diferente como para conseguir llegar más lejos que el resto de nuestros juegos. Yo creo personalmente que si confías en los diferentes, valga la redundancia, aquí suenan muy similar las palabras, los diferenciadores de tu producto, entonces obviamente eso te ayuda muchísimo. Pero de todas maneras es una apuesta, sigue siendo inseguro, pero al menos eso nos ayudó. Creíamos que teníamos un producto entre manos lo suficientemente interesante y bizarro como para pegar en el mercado. La otra es que hubo una dificultad durante un momento cuando la historia no se terminaba de trabajar y los artistas no conocían la historia. Entonces estábamos trabajando a ciegas y eso realmente no solo retrasó de manera práctica la producción, sino que también nos empezó a dar dudas acerca del asunto. Es muy importante que comuniques todo eso con tu equipo porque al final, a nivel práctico, si nosotros conocemos la historia, el lore, el mundo que quieres contar, es más fácil para nosotros proponer cosas visuales, ya que pues obviamente vienen mucho más alineadas con el mundo que se desea crear. Y a nivel emocional, estar a ciegas y trabajar a ciegas no se siente bien. No sientes que tu producto, no sientes, primero no te sientes cómodo con tu trabajo y luego cuando sacas el trabajo y te das cuenta que no machea, realmente te baja la moral. Sí, entonces es importante que toda esta información esté disponible para el equipo, que no haya cosas que nos permiten tomar decisiones ocultas del resto del equipo, programadores o artistas, no importa quién. Entre más fácil sea para nosotros tomar decisiones e incluso ofrecer feedback y opinar sobre el juego, sobre todo en equipos pequeños, realmente te ayuda a mantenerte motivado. Sientes que tienes algo que decir, sientes que no eres una pieza más del asunto. Cuando tienes esta capacidad propositiva, creo que definitivamente aumenta la moral increíblemente. Sí, de hecho, esa era una pregunta y algo de lo que quería hablar. Que por esa falta de comunicación, en un inicio ustedes invirtieron mucha energía en propuestas que al final, como dices tú, no machaban, no tenían una sincronicidad con la idea de quienes originaron el proyecto, por decirlo así, porque ellos sí entendían el mundo, pero ustedes no. Entonces llegaba un punto en que básicamente al final del día se quemaban porque gastaste energía y tiempo en crear propuestas y después se las echaron para atrás porque no tenía que ver con el proyecto. Entonces, sí, y fue culpa más de que estábamos intentando replicar las estructuras de los estudios AAA, el encerrarse, hablar de la historia y no seguir con la historia o no seguir con la producción hasta que esos detalles hayan quedado como bien claros. Pero definitivamente no funcionaba. Cuando la historia se volvió como una plática menos a puertas cerradas, esperando a terminar la historia bien y después traducir al juego, cuando se volvió un proceso abierto en el cual podíamos hablar
de qué teníamos, qué nos interesaban los artistas, en qué parte de la historia estaba. No tenían que terminar toda la narrativa, solamente machear con nosotros en el personaje que estaban intentando construir, en su nivel y su... Porque después de todo, cuando habíamos objetivos, casi siempre hablábamos de personajes y niveles. Porque claro, al final, ellos dos están muy comunicados. El nivel es del personaje. Es del personaje. A esa pelea. Entonces, cuando en vez de terminar digamos que toda la narrativa, teníamos como una narrativa general donde queríamos llegar el juego y hablábamos en particular de personajes y del nivel del personaje y de por qué el personaje es así. Entonces no tenían que terminar toda la narrativa para que nosotros tuviésemos muchísimas cosas de lore de qué hablar. Cuando dejó de ser a puertas cerradas y pasó como a este proceso mucho más interactivo, empezó a avanzar muchísimo más rápido. De nuevo, otro error de creer que procesos probados creer en los procesos probados porque parecen ser probados, no entender por qué son procesos probados. Recuerdo que una vez me dijo Jacinto Quesnel, una vez me platicó cuando estaba pidiendo consejos de diseño de juegos, porque mucho se lo debo a varios mentores del Distrito Federal. Él me ayudó muchísimo a entender y a pensar como diseñador de juegos. El consejo que él me dio fue que debes entender por qué está la regla, no solamente seguir la regla. Es la regla, qué comportamientos está esperando de ti, la regla, por qué problemas existen que fue necesario poner esa regla allí. No tienes que seguirla al pie de la letra, solo tienes que entenderla. Y la razón por la que estos procesos están allí, la razón por la que todos estos... por la que estas cosas son probadas, parecen estándares, es porque resuelven problemas de equipos grandes que obviamente necesitan organizarse de esta manera. Sí. Pero nosotros debemos entender que eso cambia porque somos un equipo más pequeño. Y nunca debimos haber intentado replicar la regla en sí. Debimos haber entendido que está allí en pro de organización y que debimos haber cambiado, haber observado primero nuestros métodos de organización, de cómo trabajábamos en equipo, 8 personas, porque éramos muy poquitos, más algunos practicantes que estaremos muy agradecidos de habernos ayudado a sacar el juego, a ayudarnos a entender cómo trabajábamos nosotros y entonces encontrar la regla que nos funcionaba. Ese era el problema. Siempre regreso allí cuando recuerdo el tiempo que estuvimos produciéndolo. Nunca debimos haber seguido las reglas ciegamente. Eso, ¿tienes algún ejemplo específico? Como que mira, la estábamos haciendo así que no funcionaba. Sí. Y logramos hacer esto porque, bueno, entendimos el porqué de las cosas. Dejar de dividir el trabajo en departamentos, mejor concentrarnos en las personas que teníamos disponibles y los talentos que esas personas tenían en este momento como para moverse dentro del proyecto y enfocarnos a que las personas con esos talentos trabajaran sobre un nivel enemigo particular. Entonces, por ejemplo, si estoy yo libre, que hago un poquito de 3D y hago un poquito de efectos visuales, en este momento tengo la oportunidad de trabajar sobre el nivel. Y si es otro artista dentro de nuestro equipo, se llama Abraham. Y si Abraham se encuentra libre, que él hace diseño gráfico y hace interfaz de usuario, en este momento significa que tengo la oportunidad de trabajar con él para poder conseguir como un aire gráfico general del nivel y obviamente dejar y dividir tareas y así. Y entonces, conforme la gente iba desocupándose de diferentes cosas, si ya estaba libre, entraba a hacer eso de inmediato, pero centrado de nuevo en el enemigo nivel que estábamos allí. Y eso funcionaba mejor que simplemente decirle a esta persona en particular, se necesita 3D, tú sabes hacer 3D, solo vas a hacer 3D. Claro. Y eso es parte del proceso de acomodar personas en una línea de producción que precisamente para poder sacar el trabajo como si fuese una fábrica. Pero no funciona así. No, sí, al menos para mí. Es que, y creo que no solo sea por... Así, no solo lo veo porque es un estudio pequeño. Eso creo que tiene que ver más con hacer cultura como latinoamericanos, que sabemos hacer de todo. O sea, usualmente el americano o el europeo se especializa mucho en una cosa específica. No, yo tengo un doctorado en genética felina. No sé. O sea, ¿por qué tiene un doctorado en genética felina? No lo sé. Pero el tipo o ese doctor solo hace eso. El latino no. El latino puede ser experto en genética felina, pero sabe editar, pero no tiene problemas en trabajar en una producción de cine. O sea, estoy exagerando,
pero usualmente nosotros, porque no tenemos, podría ser el mismo sistema económico que países más desarrollados, nos toca aprender y hacer de todo. Siento que es algo en común, sobre todo con empresas como las nuestras, que son en realidad pequeñas. Sí, y sí. Es muy normal que cada quien utilice múltiples sombreros. Sin embargo, me gustaría ofrecer una contextualización a tu respuesta, si me permites. Claro. En México sí hay especialistas increíbles. Pero obviamente encuentras esos especialistas increíbles en estudios muchísimo más grandes. Sí. Los trabajos son para producciones de mucho mayor alcance. Y es normal encontrar de nuevo en América Latina, si así deseas ponerlo, generalistas, porque es uh-huh. parte de creo que nuestro mercado normal, pero sí. No es que no exista especialistas increíbles, porque sí, claro, no quise decir para toda regla y excepción, y sí, de hecho en Brasil también conocí personas que son realmente increíbles, y de hecho muchas de esas personas que tienen un talento increíble, que son muy especialistas en un área, a ver, muchos de ellos tenían ofertas de trabajo de Estados Unidos o de Europa y muy pocos se quedaban. O sea, sí hay universidades, por lo menos en Brasil, sí encontré muchas universidades muy buenas donde la gente se prepara, sobre todo en Sao Paulo, pero prácticamente no se han terminado de graduar cuando ya les ofrecen propuestas afuera. Entonces, eso también lo vi en Brasil, y en algunas ocasiones lo he visto aquí en México también, que hacen como que pasan cierto tiempo en empresas mexicanas desarrollando juegos hasta que lo llama EA y le dice, bueno, mira, te pago un sueldo de $7,000, $8,000 al mes, te vienes. Entonces, claro, o sea, no es que sí, no hay talento, te vas. Es que exactamente, mucho del buen talento se va, a menos que esté en una corporación muy grande, aquí un país que sabe que va a tener cierta estabilidad, tal, todo eso, se queda. Pero mucha gente sí se va. Lo que sí me pareció muy, muy importante cuando hablamos el sábado fueron esos últimos comentarios, esas últimas cuestiones, como que quería realmente contarle a las personas que por una u otra cosa no se pudo en el taller. Y que me parecieron muy importantes. Entonces, te doy este paso para que las vuelvas a comentar, y esta vez con sonido. Oh, ok. Bueno, regresando al taller que di en la CCD, muchas gracias, Héctor, si me estás viendo, gracias por invitarme. Esperamos que sí. Realmente quería dejar en claro la diferencia, que ya lo vine hablando ahorita, me parecía muy redundante ahondar más en eso, en entender que eres un estudio pequeño y que las cosas que funcionan para los grandes pueden realmente no funcionar para ti, pero también hacer importante la diferencia. Incluso las cosas que yo estoy diciendo que funcionaron para Bromio no es una realidad que se pueda replicar en otros estudios. Siempre he pensado que hay muchas cosas que me alegra haber hecho dentro de la producción, dentro del proyecto, que siento que sí ayudaron de una u otra manera a que consiguiéramos poner el producto en el mundo. Sin embargo, no creo tener la fórmula para que ese pequeño éxito de haber tenido el juego en plataformas, que yo creo que eso fue lo más importante, cómo replicarlo una y otra vez. Los juegos son un producto que venderlo sigue siendo cambiante. Uh-huh. Ahorita mismo hay muchas maneras de vender juegos. Hay personas que hacen juegos, un único juego, y que lo ponen en Patreon y sus patrons lo mantienen. Está por supuesto el modelo AAA, en el cual lo vendes en una gran cantidad que ya ha cambiado bastante. Ahora lo pones en preventa y después lo vendes y ahora le pones exclusivas. Y el modelo no era así. A lo que me refiero es que, microtransacciones, etcétera, es que seguimos aprendiendo formas de vender los juegos. Uh-huh. Significa que ustedes, las personas que me estén escuchando, que estén haciendo juegos, que se encuentren en la disyuntiva de cómo venderlo, aún tienen oportunidad de experimentar, aún tienen oportunidad de ver ese mercado y probar nuevas formas de vender juegos. Porque yo no tengo la fórmula, tengo la suerte de que el producto que vendimos, cómo lo vendimos, logró funcionar. Pero el mercado sigue cambiando.
lo que funcionó hace 2 años seguramente va a ser diferente en el momento de ahorita. Aún sí. Pueden seguir experimentando con formas de vender juegos, ¿sabes? Si ya existen ahorita los juegos que están como live service continuo, como han demostrado varios, bueno, en realidad 2 juegos en particular que han funcionado, así como hay juegos que sienten que aún pueden vivir de venderse a un nicho y venderse a una pequeña cantidad, y esa es toda la venta que requiere el usuario. Por supuesto que es válido. Tu producto puede venderse de diferentes maneras, solamente tienes que analizarlo. Aún nos faltan cosas por descubrir para seguir vendiendo y vivir de juegos, ¿sabes? Entonces, sí. Pues no se sientan encerrados, anímense a experimentar. Sí, de hecho, o sea, ya que comentas esto, ustedes en un próximo proyecto tienen pensado experimentar una nueva manera de venta, o van a usar el mismo modelo ya que se le abrieron estas puertas con Pato Box. Vamos en los proyectos que estamos desarrollando ahorita y en el que sigue aún no hemos discutido cómo venderlo. Es algo que realmente debemos discutir porque ya viene siendo cada vez más importante en la parte de preproducción. Uh-huh. Eso sí. Es obvio porque es la parte de venderlo y las mecánicas se unen tanto en el diseño que ya casi se han vuelto como imposibles de separar. Aunque en el nuevo proyecto no lo hemos discutido, en otros vamos a probar fórmulas que ya están establecidas, que creemos que podrían reducir la posibilidad de fallo. Porque claro, al final, si obtenemos como estos juegos, nos van a permitir y estamos como muchísimo más seguros y tranquilos de que este proceso de venderlos ya está como más probado. Vamos a y siendo para no contradecir lo que estaba diciendo, a pesar de que es un método probado, vimos nuestro producto y sabemos que no estamos siguiendo la regla solo por seguir la regla. Creemos que claro, realmente estamos bien alineados nuestros objetivos con el método que vamos a intentar. Y vamos a intentar mantenernos como seguros y después en el nuevo proyecto vamos a agarrar un poco de las lecciones aprendidas y tal vez experimentar con algo que sentimos que el mercado va para allí. Quién sabe si pague esa apuesta, pero pues, ¿por qué no? Al final, todos seguimos intentando vender y nadie tiene todavía la fórmula perfecta. Sí, ¿creerías que sería entonces como que lo más...? Una amalgama, pues, eso es lo que es. Sí, o sea, por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto que les puede durar 2 años, de nuevo, o año y medio, en este lo indicado sería no correr un riesgo tan grande con un proyecto tan grande. O sea, irse como por las fórmulas más tradicionales que saben que puede salir todo bien. Ahora, sí podrían arriesgarse con proyectos más pequeños, tipo proyecto de 1 mes, de 2 meses, algo que sean prácticamente minijuegos amalgamados. Está curioso, no sé. De hecho, vamos a no arriesgarnos con los productos más pequeños. Okay. Y vamos, probablemente sí nos arriesguemos un poquillo con el producto más grande. Suena que debería ser a la inversa, definitivamente. Uh-huh. Pero parte de la ventaja de que el producto pequeño que se termine rápido es porque también no tenemos que pensar en cómo venderlo ni experimentar. Claro. Terminamos el proceso rápido, sabemos cómo vamos a venderlo. Uh-huh. Las dos cosas están alineadas porque ya lo analizamos y creemos que puede ser como un boost para nosotros para poder tomar el riesgo en un proyecto más grande. Claro, sí, para básicamente. Estarían repitiendo la fórmula con Patrons. Mientras ustedes hacían un proyecto de 2 años, hacían pequeños proyectos en paralelo para poder mantener ese proyecto que era más grande. Así es. Tiene claro, también sentido. Espero no estar diciendo ninguna mentira. La persona correcta para poder hablar acerca de nuestro plan de negocios es Samir Durán, la persona que se encarga de que todos tengamos dinero en las manos al final de quincena. Entonces, él podrá decirte más. Ya bueno, sí, ya sí. Yo he dicho alguna mentira, espero yo que él salga y me diga, oye, man, la cagaste, las cosas. Espero yo. Ahora sí, una última... Me da mucho miedo mentirle a la audiencia, la verdad. Una última pregunta para no quitarte más tiempo. Adelante. ¿Patobox hoy en día es un videojuego o su última forma de expresión ha sido un videojuego? Pero también antes de Patobox, antes del juego, perdón, fue una especie de novela gráfica. Las historias en sí, o sea, es un producto transmedia donde en el juego se cuenta algo que no está en la novela gráfica o no, o intentaron simplemente adaptar una historia de un formato a otro. La novela está más bien cuando llegó a nosotros.
estaba más bien incompleta, o al menos yo no recuerdo haber leído ni el final de la historia, pero el mundo era lo suficientemente interesante como para que quisiéramos trabajar en ello. Entonces realmente el juego es la culminación completa de la historia que inició en el otro medio. No sé si se vaya a seguir trabajando el guionista sobre eso, que sé que Bromio tiene que decir en respecto al mundo de los juegos en esa historia, pero la parte de novela y gráfica, el que tiene que decir, al final él es el dueño del personaje. Claro. Que es César Armini. Sí. Y sí, vaya, sobre esos planes más bien correspondería decirle a él, pero parece que va a ser ya un finito, parece ser que la historia de Pato va a terminarse, al menos en la parte de juego. A menos que de repente, no sé, se vendan cientos de cosas y nos varios miles y miles y nos digan, ya queremos Pato Box 2, entonces ya tendremos que ver qué demonios hacemos. Claro, claro. Pero eso, no eso... creo que pase. Dime, creo que pase, ok. Sí, eso me pareció muy interesante porque de hecho yo pienso que los videojuegos son como una próxima evolución, o sea, es el último paso de evolución de contar historias, de entretenimiento, o sea, es como se junta todo, porque se necesitan de muchísimos talentos para poder crear un videojuego, de hecho más talentos que una producción audiovisual, o sea, refiriéndome al cine o a un corto audiovisual, o un videoclip de música, o sea, porque ya necesitas todos los talentos que necesitabas para hacer una película y aún le tienes que agregar talentos nuevos, o sea, es muchísimo más complejo de lo que uno cree, de lo que el jugador que no sabe sobre desarrollo de videojuegos entiende. Entonces me pareció muy curioso cuando una oportunidad que vi a César en el taller del Centro de Cultura Digital comentó que era una historia y que se pasó a videojuego. Eso creo que es una parte como fundamental en proyectos de mediano, de un tamaño mediano, porque se crean universos tan ricos y tan grandes que yo creo que sería como una falta de oportunidad no continuar desarrollándolos. Yo entiendo que también he llegado a trabajar no en videojuegos, pero sí he llegado a trabajar en proyectos de mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, que ya, o sea, no quieres para ni verlo en nada, o sea, ya no quieres saber de Pato Box. Ya está hablando de blanco y negro. Exacto, ya necesito ver colores, necesito ver otra cosa que no sea un pato. Por favor, sí. Pero al final el jugador no entiende y ni pasa por todo ese proceso y va a querer y puede que quiera más Pato Box. Si no, la gente todavía no, o sea, si no, la gente ya no comprará más Mario o más lo que son esas franquicias. Y honestamente yo veo mucho potencial en Pato Box por su historia, por su personaje, por su estilo gráfico, por su... En fin, y espero que saquen una secuela. No, no les voy a decir que ya porque deben estar hartos, pero... No, gracias. Esperemos. Mucho después. Pero aviso cuando ya me regresen las ganas. Sí, pero de verdad, yo creo que como desarrolladores hay que aprovechar eso o sacarle el mayor jugo posible a esas franquicias. No necesariamente tiene que ser un videojuego, pero bueno, pueden ser cualquier otros medios. Sí, la estrategia de hacer tu producto transmedia es definitivamente algo que se ha probado que funciona excelentemente. Muchísimo. Durante un rato estuvo este Stakeist en la industria de los videojuegos de intentar hacer la mayor cantidad de productos que fuesen transmedia, que fuesen pasarse, que dieran la oportunidad de hacer cómics o películas o series o demás, porque realmente aumentaba la retención de usuarios y tenía la posibilidad de hacer un montón de dinero. Pero también hay que aceptar dos cosas, al menos a nivel personal y a nivel Bromio. Cuando digo personal, en realidad quise decir Bromio, disculpen. Que número uno, somos un estudio pequeño, la capacidad de hacer transmedia está en manos de gran cantidad de equipos y habría que contratar un montón de personas o hacer varios outsourcings para diferentes cosas. Y número dos, que outsourcing o alianzas hay también que ver si el mundo que tenemos realmente se presta para hacer, si no lo estamos forzando, esto ya es ahora sí es más personal. Yo siento que
Repito, digo la palabra personal porque no sé cómo se sientan el resto de mis compañeros y por supuesto no me gustaría hablar por ellos. Claro. Sería una injusticia. Yo siento que Pato ha dicho lo que tenía que decir. Okay. Que como obra me gustaría que quedara así como está. No me negaría a trabajar en una segunda parte aprendiendo muchísimo de las cosas de las cosas en la producción. Uh-huh. Pero me gusta y aunque no haya una segunda parte, estaría contento con lo que está. Extenderlo a otros lados no es lo primero que viene a mi mente. La verdad es que lo que a mí me gusta es que cuando se hable de él, se hable de él. No hay más, pero es claro, válido por sí mismo. Eso ya es muy bien. Entiendo también en la charla que dio César que todavía están aprovechando aunque la buena salud de Pato como tal y que están haciendo también traducciones en otros idiomas. No recuerdo, creo que era coreano, japonés. Sí, vaya, la oportunidad de poder moverlo a mercados de idiomas, bueno, moverlo por Asia es increíble, wow, o sea, debo decir que a nivel personal el escuchar que uno de tus juegos va a estar en japonés o en coreano o en chino mandarín, eso está increíble. Entonces sí todavía se está moviendo. El Pato tiene salud para moverse todavía en algunos mercados. Pero creo que eventualmente tendremos que como estudio buscar otro juego. No quiero que sea el único que hagamos. Realmente tengo ganas de hacer más. Lucas Films. Solo Pato por 30 años. No, ¿eh? No, por favor. No, sí, no. Sería una pesadilla blanco y negro. Que no quiero pasar. Extraña colores colores en 2 años. Sí, sí, definitivamente. Bueno, de verdad te agradezco muchísimo esta segunda oportunidad. Sí. Fue tan divertida como la primera, sino más. Y, gracias. Y bueno, no sé si quieres dar unas últimas palabras, un último consejo, de manera gratuita. Claro, por favor no me monetices. Es algo de lo que hablamos en la sesión pasada, que creo que me gustaría terminar con eso. Me platicaste que había personas que tenían esta curiosidad de cómo reunirse y cómo encontrar un equipo para hacer juegos. Y eso realmente resonó conmigo personal porque durante la carrera y después de salir de la carrera yo tuve muchas fallas con diferentes equipos que nunca logramos realizar productos y demás. El único consejo que realmente tengo, porque no conozco la fórmula precisamente para encontrar personas y que se armen y que ya pongan a hacer juegos, pero el consejo real que puedo ofrecer es quédense en la periferia o quédense en el mundo de los juegos, de lo que es desarrollar, de lo que es hacer. Vayan a los eventos, vayan a las pláticas, practiquen. La idea es no perderse de estar en el mundo de los juegos, porque la oportunidad de encontrar personas que tienen el mismo interés y las mismas ganas de formalizar los esfuerzos para poder hacer juegos puede aparecer siempre y cuando sigas en contacto con estos mundos. Y no tienen que, si no hay dinero, si estás muy lejos, no pasa nada. Hay muchas comunidades en línea, hay muchos foros, hay un montón de cosas con las que puedes seguir dentro de este mundillo. Sí. Y aunque te estás trabajando solo o aunque cuentes pocas personas para trabajar, no importa, nunca, no te alejes si realmente tienes el interés. Y la otra, la más práctica, sí, búscate un trabajo lateral. Yo trabajaba en publicidad antes de hacer juegos. Eso funciona bien tener para pagar la comida. Es una etapa bien difícil. Es una etapa muy difícil porque, de hecho, cuando me dicen, bueno, yo trabajo de día y soy superhéroe de noche, porque yo tengo una empresa familiar, o sea, la empresa de mi familia en la cual yo soy director de arte, pero en las noches desarrollo mi juego y, bueno, y hago este tipo de contenidos y edito y hago, en fin, mil cosas. Sí. Entonces, es una etapa difícil, pero se necesita, si de verdad es tu pasión y tu sueño, bueno, nadie dijo que era fácil. Sí, si fuera fácil, todo lo harían, todos podrían ser desarrolladores. Sí, y no hay problema, igual, tener hacer juegos como hobby nada más no tiene nada de absolutamente malo. O sea, si tu trabajo del día a día es genial, te satisface y lo único que quieras hacer es como tocar un poquito de juegos para hacer hobby, solamente te gusta de repente ir a la Global Game Jam a poder hacer un juego una vez al año, eso también está excelente. No pasa nada si no te dedicas a esto. Pero si quieres buscar personas con las que trabajar juntas, es más probable que las encuentres si sigues en los foros, en el medio. En el medio, vaya. Y eso es todo.
Bueno, Alberto, muchísimas gracias de nuevo. De verdad que vas a quedar como el que hizo dos veces la entrevista conmigo. No pasa nada, no me molesten. Esperemos que no. Cuando vengas al DF, nos veamos. Sí, unas chelitas. Junto con Héctor, obviamente. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Estamos hablando por Facebook. Quien quiera, aprovecho para quien quiera estar en alguna comunidad, ya como lo dijo aquí Heriberto, puede entrar en nuestra comunidad, Tu Indie Game, que va a estar aquí abajo también, junto con el link del demo para que puedan bajar el demo de Patobox. Gracias. Quien no lo haya jugado, por favor, no puede perderse esa oportunidad. Y bueno, Heriberto, nos vemos en una próxima oportunidad. Seguimos chateando por Facebook y bueno, espero que no pase mucho tiempo para que nos veamos pronto. Ojalá. Y de nuevo, muchas gracias por tenerme. Muchas gracias a todos. También gracias a todos. Chao.